hay que diferenciar muy bien, por favor. El término de cuotas es un término que desapareció hace mucho tiempo. Para el nivel de educación básica, preescolar, primaria y secundaria, hay una aportación voluntaria que se hace y que la convocan los padres de familia. Si la sociedad de padres de familia hoy dice que no hay y que no es nunca ha sido un condicionante, les hemos convocado para que nos comuniquen, nunca ha sido un condicionante ni por los presidentes de padres de familia, mucho menos por los directores, esto no es obligatorio. Para el nivel bachillerato también hay una aportación voluntaria que se ha manejado como justo eso, una aportación voluntaria. Hoy todos los bachilleratos están en esa conciencia que tampoco es un condicionante para que puedan ingresar. En el caso de nivel superior, no es cuota ni es aportación voluntaria. Ahí es un pago de colegiatura porque aunque se ha dicho y está en la ley, la gratuidad de la educación superior, esto será paulatino y de acuerdo a condiciones presupuestales. Nosotros prevemos que será por ahí del 2023-2024, cuando el tema presupuestal sea claro. ¿Para qué se ocupan los pagos de colegiaturas de nivel superior? Pues para que ellos sobrevivan.